y seguiré tocando la ¿El puerta. gobierno regional lo ha apoyado en seguridad ciudadana? Bueno, nunca ha llegado un tipo de apoyo de la región. Espero pues que esto cambie, ¿no? Creo que hay por ahí un plan cuadrante, no sé de qué se trata porque nunca se coordinó con nosotros ni nos han citado a una reunión, Pero Nelson Chuy le echó la culpa a por lo los menos alcaldes. objetiva, por lo menos objetiva. Pero Nelson Chuy le echó la culpa a los alcaldes que porque ellos han elaborado un plan de seguridad, no puede haber dos planes a la vez, total que él zafa cuerpo diciendo que el plan cuadrante no se ejecutó porque los alcaldes tienen su plan también Bueno, creo municipal. que el ingeniero Nelson Chi debería escuchar más a los alcaldes que a sus funcionarios. Ese es el problema cuando una autoridad se nubla y cree que los asesores y los gerentes tienen la razón. Yo le invito al ingeniero a que visite Quilmaná, ¿no? Y que él vea realmente la realidad. Yo creo que acá no se trata de un tema político, se trata de un tema realmente de cumplir nuestros compromisos que hemos asumido con los diferentes distritos, ingeniero Nelson. Son 128 distritos en la provincia. Yo no creo que estén mirando la camiseta política, que el rojo y el amarillo, ¿no? Creo que eso ya quedó atrás, como usted siempre lo ha dicho. Y acá hay dos temas puntuales, Eduardo. En el año 2015, nosotros como fuimos a sustentar a Huacho, por ejemplo, un proyecto para una planta de quesos. Ganamos el proyecto, ocupamos el primer puesto en toda la provincia. El señor Castillo Polo se comprometió en financiar esto. ¿Dónde está ese presupuesto? Si Eso eso ya fue está en el destinado, 2015. pero compite, ¿no? Entonces son 150 mil. Es un caramelo que le estoy pidiendo a la región. Cumpla con el compromiso y con el proyecto que ya se ganó. Así concursamos. No engañen los ganaderos, señor Castillo Polo, ¿no? Yo creo que ya ha pasado un tiempo. Estamos en junio, ¿no? Entrando a junio, y no puede ser que nuestros hermanos ganaderos, ¿con qué confianza van a participar en el siguiente Proconvite si no están cumpliendo con el primero? No me digan que tienen problemas logísticos, que no hay presupuesto. Eso es falso. Simplemente que no se está cumpliendo. Se supone que Segundo. para postular, ya cuando usted, como cuando se convocó a ese concurso, ya había estaba el dinero ahí, Por porque no supuesto. puede convocar un concurso sin dinero, Por ¿no? Como es que le supuesto. promete, ¿no? Hemos elevado el expediente técnico del hospital de Quilmaná. He ido a Huacho, me he entrevistado con algunos técnicos. Y lamento que el señor Murrugarra, el gerente de infraestructura, tampoco nos dé los espacios para poder concertar, Eduardo, para poder conversar. Espero que el arquitecto, yo como digo, si no recibe a un alcalde, ¿qué será con el pueblo, ¿no? Me preocupa la actitud del gerente de infraestructura. Solamente he conversado con una técnica, la arquitecta Daniela, a quien le agradezco, pero yo creo que eso debe cambiar. Hay mucho, le están haciendo mucho daño a algunos funcionarios, a nuestro gobernador. Yo no tengo nada contra el ingeniero Nelson Chuy, lo respeto, mi mayor de mis consideraciones, siempre lo he tratado bien cuando he ido a Quilmaná, pero tiene usted algunos funcionarios, ingeniero, que lo están haciendo quedar mal. Y le estoy hablando con objetividad, no estoy inventando ni su. Entonces, yo creo que esto, Eduardo, definitivamente nosotros tenemos que avanzar. El pueblo pide obras, el pueblo pide servicios, pide que mejoremos, y esto es la realidad. Así que. Contra viento y marea, si no nos ayude la región, eso no nos va a detener. Nosotros vamos a seguir avanzando,